como saben, recientemente fue el Día de las Madres allá en México. Pues aquí todavía falta, mañana va a ser el Día de las Madres. Y un tío de mi esposo va a ir a México y comprar algunas cosas para mi mamá. Y se las quería mostrar. Le compré estos zapatos, bueno, sandalias. Están muy bonitas. Yo tengo unas. Recientemente compré unas de estas y están bien cómodas. A mi papito, chulo, hermoso. Esta playera. Se ve que está bien suavecita y se siente bien fresca. Y yo me compré esto también. Qué bonito color. Es mi color favorito. Viene este y este en conjunto. Y como me gustó mucho, pensé en mi hermanita pequeña, que está allá con mi mamá. Y le compré esta. Creo que está un poco larga, pero pues para dormir o para andar cómoda porque está muy, muy suave. Sweatshirt. Muy nice. Y a mi mamá también le compré estas dos playeras porque le gustan blusas, playeras para como para el agua, para el sol, que no te quemes. Y estas tienen hasta para poner tu dedito aquí adentro. Y también a nuestro compré un adaptador para el carro. Y este también le compré a mi mamá. Así que, mami, si estás viendo esto, pronto llegan tus regalos. Bueno, antes de que veas este video, tal vez ya te habrán llegado y después vas a ver el video, pero bueno, aquí está tu regalito del Día de las Madres. Y te quiero muchísimo, mamá. Eres la mejor madre que me pudo haber tocado. Te adoro. Y espero algún día nos toque un Día de las Madres juntas, porque pues ya son 7 años que no nos toca un Día de las Madres juntas. Así que bueno, hasta aquí voy a dejar esto porque tengo que acomodar ahora todo esto en la cocina. Compré jugo de zanahoria para mi amor, que le encanta.
chino. No. Sí, va, que cabe o que no cabe. Sí, sí. Mi bomba, G. ¿Qué te va a creo que no va a caber. Espera, papi. Deja ahí mi teléfono. Me gusta mucho. Tiene esta bolsita. Bien cómoda. No, con esta puedo salir a correr y uff, me voy a comprar más. Necesito la negra y la azul. Lo siento, pero me van a ver muy seguido con esto. Mis suegros están cumpliendo 62 y 63 años y encargamos unas cositas por Amazon para la fiesta. Disculpen el reguero de atrás. Encargamos estas para los chicharrones que vamos a dar. Encargué el Happy Birthday 62 para el pastel 63. Globitos y un mantel que dice Happy Birthday. Los manteles para la mesa y trae globos. Yo te regalo porque no traía en la imagen que trajera globos. ¿Qué, mi amor? Y compré estos como centro de mesa. Compré estos como centro de mesa y me gustaron. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí también. ¿Cómo se abre? Miren. Traen estas, que es básicamente casi lo mismo. Traen estas. Gracias a ti. Traen estas. Su cuba de mi suegro, como que no. Un barril, como de cerveza también. Cerveza, whisky, no sé qué dice, papi. A ver, vamos a apretar esa carne. Arena, y este.
suegro le gusta mucho el whisky, mamá, así que bueno. Es para los dos la fiesta, pero traté de ponerle cerveza porque también a mi suegra le gusta tomar. Así que, pues, se complementa. Voy a cerrar. ¿Ya, papi? Y ahorita vamos a ver cómo tan grande está el mantel porque no sé, creo que está demasiado largo. Así por mientras, pero lo voy a tener que acomodar en medio para que se vea bien. Bueno, amigos, yo pienso que para qué voy a dejar este vlog. La verdad, yo pienso que voy a seguir grabando entre mañana, bueno, entre el sábado y el domingo, que va a ser la mera fiesta, para tener un poco de recuerdo de la fiesta de mis suegros. Y pues nos vemos en el siguiente video, que ya, pues, primeramente Dios, ahora sí va a ser el video de la fiesta de mis suegros, porque yo pienso que se va a poner bueno.